Bienvenidos al canal en donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo. Suscríbete para más contenido. Jean-Pierre destrozada por afirmar que la reapertura de las escuelas era una prioridad para Biden, el giro no cambia los hechos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, atribuyó la reapertura de las escuelas al plan de rescate estadounidense de Biden. Como lo oyen amigos, los conservadores criticaron a la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, por afirmar que el presidente Biden había convertido en una prioridad la reapertura de las escuelas después de los cierres por la emergencia sanitaria. Un reportero mencionó el costo de los cierres en la educación de los niños durante la conferencia de prensa del miércoles y le preguntó al secretario de prensa cuál es el plan de Biden para ayudar a los niños a recuperarse de la pérdida de aprendizaje. Mira, como acabas de decir, los niños han perdido mucho en la emergencia sanitaria, respondió Jean-Pierre. Es por eso que, cuando el presidente entró, dio prioridad a la apertura de escuelas, una de las cosas que era importante hacer para asegurarse de que nuestros niños, que han perdido tanto, pudieran volver a la escuela en persona. Si lo eligen, tienen los recursos que necesitaban para realmente tener éxito y avanzar en su educación. Vimos que, desafortunadamente, la emergencia sanitaria tuvo un efecto desafortunado en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Continuó y dijo que Biden estaba comprometido y que por eso luchó tanto por el American Rescue Plan, que es lo que permitió para abrir escuelas. Amigos, como no se ha de esperar, los conservadores en Twitter sugirieron lo contrario, criticándola por reescribir la historia sobre la lenta salida de la administración Biden de las políticas de bloqueo de la emergencia sanitaria. En la campaña de 2020, el tema de conversación de fue que abrir escuelas fue imprudente y letal y que deberían permanecer cerradas, recordó la consultora política Brittany Cohen, al publicar un enlace a un anuncio de la campaña de 2020 criticando a Trump por intentar reabrir las escuelas. Publicaron anuncios en él. Compañeros, también el escritor político Hayden Cunningham preguntó, ¿creen que no tenemos memoria a largo plazo? Esto es una completa mentira, respondió el escritor de National Review Pradeep J. Shankar. Las escuelas habrían abierto más rápido con Trump. Biden ralentizó el proceso. Cierto, sí, fue guión bajo, definitivamente guión bajo, gracias a Joe Biden, que las escuelas reabrieron. Así fue exactamente como fue, tuiteó sarcásticamente el empresario Steve Murch. El colaborador de Washington Free Beacon, Noah Pollack, se centró en la credibilidad de Jean-Pierre como secretario de prensa de la Casa Blanca. Un punto obvio, pero si una secretaria de prensa republicana mintiera tan descaradamente e intencionalmente como lo hace a diario sobre absolutamente todo, sería de lo único que la prensa podría hablar, tuiteó. Múltiples cuentas de Twitter señalaron la influencia que tenían los sindicatos de maestros para exigir que las escuelas permanecieran cerradas. El giro no cambia los hechos, arroba KJP46, tuiteó la coalición judía republicana. El pueblo estadounidense sabe que Joe Biden y los demócratas de todo el país se inclinaron ante los jefes sindicales a expensas de los padres y los niños. Esta será una noticia para los sindicatos de maestros que ayudaron a elegirlo, escribió el presidente de Accuracy in Academia, Donovan. Prohibir las estufas de gas no reducirá nuestras emisiones mientras KJP tenga el podio, tuiteó el director de comunicaciones del Partido Republicano de Kentucky, Sean Southern. El autor Justin Hart bromeó, podríamos alimentar al país durante un año con todo el gaslighting. Y dime cuál es tu opinión sobre esto. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más información y estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.